No hay nada que hacer. El ultimátum de Torra es doblemente inaceptable. Por ultimátum y por imposible. El ultimátum es un órdago, es un desafío, es una insolencia, con el cual Torra viene a confirmar su papel de agraviado al que se le está acabando la paciencia que generosamente iba regalando. Y además demuestra que nunca ha querido dialogar, o que llama diálogo al procedimiento para que se le pague lo que se le debe, y solo a eso. No hay, por tanto, nada que hacer. Inaceptable, por tanto, por razones de dignidad básica, pero además imposible, porque aunque Sánchez quisiera ofrecerle el referéndum que le exige en el plazo de un mes, no podría hacerlo. No quiere hacerlo, pero no podría, porque no tiene los apoyos necesarios para poder iniciar ese procedimiento. Así que la farsa ha terminado, la buena voluntad del Partido Socialista de Sánchez no va a dar más de sí. Vemos ya claramente que el tándem Torra-Puigdemont quiere crecer y ensanchar su clientela por el procedimiento del martirologio y de la épica, y que seguramente el año que viene, con motivo de los juicios, si se producen las condenas, que probablemente se pueden producir, pues crecerá todavía más en esa línea, más leña para el ara del sacrificio. La suerte está echada, muy lamentablemente, y no creo que tampoco a Torra y Puigdemont les preocupe mucho que su acción produzca el efecto reactivo que haga crecer a Podemos, al PP y a Ciudadanos, aunque parezca lo contrario, porque, como digo, alimentaría más todavía su martirio. Creo que todo está hecho ya, solo falta por saber si se mantendrá unido o no se mantendrá unido el independentismo, si se fracturará o no, y si es así, ¿cuándo?